La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 11 de febrero. La buena semilla de hoy la podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 26, 28 y 30. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Observemos las aves del cielo. Paseando por el bosque, el canto de los pájaros me detiene. Unas palabras de Jesús vienen a mi mente. Mirad las aves del cielo. Dios nos invita a observar los pájaros, tan bellos, pero tan frágiles y vulnerables, formados por la mano del Creador. Él les dio su maravilloso colorido, los cuida, los alimenta y los hace crecer. Nosotros, sus criaturas, hechos a su imagen, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿No valemos para él más que una flor o un pajarito? Aquí hay una lección para nosotros. Somos frágiles y a menudo estamos atormentados por múltiples problemas que nos superan. Nuestra mente está agitada frente a las dificultades que nos parecen insuperables o ante pequeñas contrariedades de la vida cotidiana. Jesús nos dice: vuestro Padre Celestial sabe. Confiemos en Él y busquemos su presencia, su reino, cada día. Notemos que los pájaros son muy activos, construyen nidos, alimentan a sus crías, algunos emigran dos veces al año. El creyente también realiza muchas actividades. Dios quiere guiarlo y cuidarlo para que las cumpla de la mejor manera. E incluso hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Si muchas cosas nos cargan, cosas sobre las cuales no tenemos el control, digamos sin demora: ayúdame, Señor, a ponerlas en tus manos. Yo sé que tu paz, tu presencia, tu justicia y tu amor siempre estarán ahí para mí. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla. Meditando en la palabra de Dios.